Buenas tardes. ¿Dónde Buenas está la tardes. presencia? Hoy tenemos 24 de noviembre. Vamos a hacer un par de cosas. La primera parte de la clase, vamos a seguir viendo unas cuantas cosas de sumatorias que había quedado pendiente. Y la segunda parte, pues vamos a empezar con el contenido de teoría de números. Entonces, lo que se había quedado pendiente acerca de sumatorias. Entonces, era realizar un ejemplo más acerca del cambio de índice. Cambio de índice. Entonces, vamos a ver. Si nosotros tenemos esta sumatoria, por ejemplo, la sumatoria de K igual 1 hasta 22, de una expresión algo así, digamos, K cuadrado más K. Entonces, digamos que nosotros queremos, por alguna razón, hacer que la sumatoria no empiece así en 1, sino que empiece en cero. Por alguna razón, simplemente queremos que empiece en cero. Entonces, si nosotros queremos que empiece en cero, tendríamos que disminuir en uno tendríamos que disminuir en uno el índice de abajo. Entonces, de hecho, no hace falta cambiar el nombre del índice. O sea, podemos dejarlo siempre en K, que empiece en 0, y terminaría entonces en 21, porque también, si disminuye en 1 el límite inferior, tengo que disminuir en 1 el límite superior también. Y no hace falta cambiarle exactamente la letra, puede seguir siendo la misma letra. Pero, si aquí le estoy restando 1 en los límites, lo que tengo que hacer aquí en los términos es sumarle 1. Entonces, cada aparición de K en la sumatoria anterior tiene que ser reemplazada por K más 1. Entonces, K más 1 al cuadrado más K más 1. Y después suele simplificarlo un poco para tener la nueva versión. Desde K igual 0 hasta 21, D quedaría K cuadrado más 2K más 1 más K más 1. Quedando así finalmente la sumatoria desde K igual 0 hasta 21, D K cuadrado más 3K más 2. Tenemos este por un lado. Por otro lado, nosotros podríamos tener una sumatoria que empiece o que vaya desde J igual 0 hasta 10 de una expresión como, vamos a ver. Perdón, sería 2 entre j más 1. Sería algo así. Una sumatoria de este tipo. Y digamos que queremos hacer que empiece en j igual a 5, que queremos subir el índice de abajo. Entonces, si queremos que suba, simplemente lo hacemos subir. Si queremos que empiece en 5, le sumamos 5 aquí. Eso implica que hay que sumarle 5 acá arriba. Pero el efecto que va a tener sumarle 5 en los límites es que toca hacer la operación opuesta, restarle 5 en los términos. Entonces, en lugar de j, pondríamos j menos 5. Y ese menos 5 es simplemente para contrarrestar los 5 que estamos añadiendo arbitrariamente en el índice. Porque al final de cuentas, vean que este j menos 5, cuando lo evalúen 5, empieza en 0, igual que antes. Por eso es que no estamos haciendo ningún cambio en los términos de las sumas. Si expandimos las dos sumatorias por separado, son exactamente los mismos términos, porque lo que aquí agrego sumando, aquí se lo quito restando y arriba también.
Lo que aquí agrego restando, se lo quito o lo compenso sumando. Entonces, esto nos va a quedar la sumatoria. Desde j igual 5 hasta 15, de 2 entre j menos 4. ¿Ok? Y pues hasta ahí ustedes pueden hacer las expansiones de la suma si quieren y comprobar de que dan exactamente los mismos valores, ya sea esta última con esta primera y lo mismo acá. Es más, ni siquiera tienen que calcularlo, solo tienen que expandirlas. Y se van a dar cuenta que son los mismos valores. No tienen ni que llegar al resultado de la suma, solo expandirlas y se van a dar cuenta que son los mismos valores. Aunque bueno, de hecho, en esta última, sí van a quedar los mismos valores, solo que hay que hacerlos entre paréntesis. O sea, aquí primero va a quedar, el primer término sería 1 al cuadrado más 1, entonces usted lo escribe así. Y este último sería, el primer término nada más, sería 0 cuadrado más 3 por 0 más 2. Y usted puede decir, bueno, ahí no se ve que sean iguales. Y tiene toda la razón, no se ven iguales. Pero el valor que corresponde al primer término es el mismo en los dos. Esto es 2 y aquí también. Entonces, a eso me refiero con que los términos van a ser los mismos. Y es que cuando haga las operaciones de cada término, les va a dar la misma cantidad. No hace falta que haga la suma de todos los términos, sino que simplifique cada término y va a obtener el mismo número, ya sea de esta forma o de esta. Entonces, con eso, creo que sí podemos dejar finalizado la parte del cambio de índice. Nunca hay un cambio de índice, bueno, de hecho sí hay un tipo de cambio de índice, pero vamos a ver. No, pero en ese caso no nos interesa. Lo que sí podríamos hacer, por ejemplo, es que si nosotros tenemos una sumatoria, algo sencillo, desde i igual 1 hasta 10 de i más 1, esto, entonces yo podría hacer la suma términos y pares e impares. Eso sí puede llegar a ocurrir, que ustedes tengan una sumatoria y quieran dividirla en términos pares y en términos impares. Entonces, para hacerlo, entonces lo que habría que hacer es, ok, primero los términos impares. Los impares serían 1, 3, 5, 7 y 9 aquí. Entonces, cuando este i sea un número impar, yo lo voy a poder escribir de la forma 2i más 1. Aunque no necesariamente el mismo i. Aquí no es una igualdad, simplemente que esto va a tener esta forma. Entonces, el primer valor impar sería 1. O sea que si yo lo escribo de esta forma, el i de abajo debería de comenzar en 0, ¿verdad? Para que coincida con el i de acá arriba. Con el valor de este término de aquí. Si mi primer número impar en esta sumatoria o en este índice, en esta trayectoria de índices es 1, para que este término, que es por el que lo voy a reemplazar, empiece en 1 también, esta cantidad debe de empezar en 0. Entonces va a ser, o para hacerlo más corto, en sí lo que vamos a reemplazar primero es esta sumatoria. De los términos, en lugar de i voy a colocar 2i más 1. Y luego el otro 1, que es el que ya estaba. Este de aquí. Entonces, esta es la parte de los impares. Y la parte de los pares va a ser así. De momento, mejor ni siquiera le voy a colocar este 0 de aquí. Porque ya lo van a ver. Y esta parte va a tener en lugar de i, 2 por i. ¿Por qué 2 por i? Porque es la parte de los pares. Y este más 1 es simplemente el más 1 que está acá. Ok, entonces aquí estoy separando esta suma en términos pares e impares. Por eso los escribí de esta forma. Mis términos impares son 1, 3, 5, 7 y 9. Así que el primer término, este primer término debe de ser 1. Porque es el primer impar que va a aparecer en esta suma. Desde 1 hasta 10. Y para que esto sea 1, y debe de ser 0.
el primer valor, y debe de empezar en 0. De ahí, cuando i valga 1, esta cantidad va a valer 3. Cuando i valga 2, va a valer 5, y así sucesivamente. Entonces, para límite superior de la parte de impares, solo pensamos, ¿cuál es el último valor impar que va a tomar i? 9. ¿Cómo obtengo 9 a través de esta fórmula? Con i igual a 4. Entonces lo tengo con i igual a 4. Y ahí está. Y con los pares vamos a hacer el mismo análisis. El primer número par en este recorrido de i es 2. Entonces, para que esta cantidad de 2i sea igual a 2, i debe de empezar en 1. Y el último valor impar, perdón, el último valor par que toma i es 10. El último valor par. Y este 2i va a ser igual a 10 cuando i sea 5. ¿Ok? Entonces ahí está. Hacemos simplemente la simplificación aquí. Y quedaría la sumatoria de i igual 0 hasta 4 de 2i más 2 más la sumatoria de igual 1 hasta 5 de 2i más 1. Ahora, ¿para qué tipo de situaciones son importantes los cambios de índice? Vean, por ejemplo, aquí, ¿qué pasa si yo quisiera juntar estos dos? En lugar de tener esta sumatoria de 0 a 4 o esta de 1 a 5, para poderlas juntar deben de ser deben tener los mismos valores. Entonces, lo que voy a hacer es, este es como ejemplo dentro del ejemplo. Voy a sumarle 1 a los índices de aquí. Para hacer que sean exactamente igual que estos. Entonces, la sumatoria de la izquierda la voy a cambiar desde igual 1 hasta 5, pero como les dije arriba, para poder hacer eso, el i tiene que cambiar por i menos 1. Y la sumatoria de la derecha la voy a dejar exactamente igual. Y ven que de esta forma, yo podría juntar las dos sumatorias de nuevo. De igual 1 hasta 5. D. Sería entonces, vamos a ver, 2 por i menos 2 más 2. Todo esto de la parte izquierda, ahora lo de la derecha, más 2i más 1. Y simplificado quedaría la sumatoria desde igual 1 hasta 5. De 4i, entonces cancela, más 1. Y les repito, estos son como dos ejemplos en uno. De aquí para arriba era un ejemplo, que era el de separar una sumatoria en términos pares e impares, y de ahí para abajo fue volver a ilustrar una razón por la cual a veces uno quiere cambiar de índice. Y es para simplificar sumatorias. Aquí faltó cerrar el paréntesis, ahí está. Ok. Entonces, creo que con esto sí ya tenemos suficiente de índices. Y ahora les voy a mostrar los estilos de sumatoria. Sí. Dígame. Y si, digamos, en la serie que empieza en i igual 0, saca el primer término para que quede en i igual 1. Ah, ok. En ese caso, lo que faltaría, lo que haría, se podría hacer, pero aún no se podrían juntar las sumatorias porque la de la derecha termina en 5. Entonces todavía no se podría. Lo que se puede hacer en ese caso es sacar el término de i igual 0 y agregarle, o mejor dicho, sumarle el término de i igual 5, pero tendríamos que restárselo también, es decir, lo agregamos en la sumatoria y lo restamos afuera. Y ahí sí se podrían sumar, ahí sí podría hacerse. Esa sería otra posibilidad. O también podríamos sacar el de i igual 0 de la primera y sacar el de i igual a 5 de la segunda. Y en ese caso las dos sumatorias quedarían de 1 a 4. Y ahí sí se podrían juntar. Y los otros dos términos pues quedan por aparte. Pero esas serían las variaciones. Entonces,
Bien, voy ahora a mostrarles un teorema acerca de un tipo o una sumatoria que, o un par de sumatorias, mejor dicho unas cuantas, porque no hay otras también que nos interesan. Pueden ver si están aquí. Sí. Teorema. Algunas sumatorias importantes. Entonces, esta es nada más una lista de sumatorias que es necesario recordar. Entonces, la primera, la sumatoria de i igual 0 o de j igual 0 hasta n de una sucesión geométrica a por r a la j. Entonces, esto, o el resultado de esta sumatoria en realidad son dos posibilidades. Va a ser a por r a la n más 1 menos a entre r menos 1 en el caso de que r sea distinto de 1 y en el caso de que r sea igual a 1. El valor sería n más 1 por a. Entonces, solo para que se vea. Este primer caso, lo que o se puede representar de esta forma. A más A por R más A por R cuadrado más A por R a la 3, así hasta A R a la N. Se puede escribir como A por R a la N más 1 menos A entre R menos 1. Y la de abajo, como el R es igual a 1, entonces no importa que yo lo esté elevando al exponente, así que a cierto exponente, así que en realidad solo tengo A más A más A y así. ¿Cuántas veces? Pues un total de N más 1 veces. ¿Por qué N más 1? Porque empiezo con R igual a, con el exponente de R a la 0 y termino con R a la N. Entonces hay un total de N más 1. Por eso es que esto es N más 1 por A. La de arriba, pues no ofrecí ningún argumento de por qué se cumple, pero en sí se puede lograr comprobar, y una de las formas de demostrarlo es utilizando una técnica de demostración que vamos a ver posteriormente, la técnica de inducción. Ahí vamos a poder comprobar esta fórmula. De ahí, otras sumatorias importantes que vamos a comprobar cuando veamos la inducción son las siguientes, y es que la sumatoria de k igual 1 hasta n de k. O sea, si yo solo sumo los enteros, 1, 2, 3, así hasta n, el resultado es n por n más 1 entre 2, que es la famosa suma de Gauss. Que esto no es otra cosa que esta suma. ¿Ok? Entonces, lo que estamos haciendo nos va a permitir poder simplificar sumatorias porque tenemos algunos resultados conocidos. Ahora, si yo tuviese la sumatoria desde k igual 1 hasta n, pero ahora en lugar de k, k cuadrado, también tenemos una fórmula y es n por n más 1 por 2n más 1 entre 6. Y esto lo que representa es que 1 al cuadrado más 2 al cuadrado más 3 al cuadrado, así hasta n al cuadrado, es esta cantidad. N por n más 1 por 2n más 1 entre 6. Y pongan atención a todas esas fórmulas porque todas las vamos a demostrar. En algún momento, todavía no porque no tenemos la técnica, pero las vamos a demostrar. Otra es la sumatoria desde k igual 1 hasta n, pero ahora de k a la 3. Esta es simplemente n cuadrado por n más 1 al cuadrado, entre 2. Perdón, entre 4. O sea, vean que esto simplemente elevará al cuadrado lo de arriba. O sea que vean qué interesante, que la sumatoria de los cubos no es otra cosa que la sumatoria desde k igual 1 hasta n de k al cuadrado. La sumatoria de las potencias cúbicas, de los números enteros, no es otra cosa que el cuadrado de la suma de los números originalmente
sin ninguna potencia, con potencia 1. O sea que aquí prácticamente estamos diciendo esto. Esta suma es igual a esta otra suma. Al cuadrado, que resulta ser igual a n cuadrado por n más 1 al cuadrado entre 4. Ok. Y estas son las sumas que nos interesan en sí. En sí hay más. Hay una fórmula para potencia cuarta también, pero esa es muy, muy poco cómoda de trabajar, pero sí hay. Entonces, pero estas son las que nos interesan principalmente y las que pueden ser útiles tanto en el área de matemáticas como en el área de ciencias de la computación. Cuando uno quiere contar el número de operaciones en una o que se realizan en una función o en un código para una función, utiliza uno al final este tipo de fórmulas. Ok. Entonces. Bueno, y lo último sobre sumatorias que vamos a ver es, son sumatorias dobles. Vamos a ver cómo se hace una sumatoria doble. Y otras, y la otra sería sumatorias generalizadas. Entonces, esto no ocupa mucho análisis. Con un ejemplo uno lo logra entender. Si yo tengo, por ejemplo, la sumatoria desde i igual 1 hasta 4. Y tengo una sumatoria desde j igual 1 hasta 3 de los términos i y j. Entonces, la forma de desarrollar estas sumas es la siguiente. Uno las ve como que esta primera sumatoria es sobre la otra sumatoria, así. Y pues entonces uno simplemente desarrolla la sumatoria de adentro, tomando este, en este caso la i quedaría como una constante, porque la i no depende de este j, así que la sumatoria sería, para j igual a 1 yo tengo i, para j igual a 2 yo tengo 2i, para j igual a 3, yo tengo 3i y hasta ahí acabo porque j termina en 3. Y esto me da un total de la sumatoria de igual 1 hasta 4 de 6i. Y esta sumatoria de aquí sería igual a cuando i vale 1 es 6, cuando i vale 2 es 12, cuando i vale 3 18 y cuando i vale 4 es 24. Y esto aquí es igual. Son 30 y 30, son 60. 30 de este con este y este con este. Entonces son 60. Y es así como manejamos una doble sumatoria. Notemos que la sumatoria en sí, no importa el orden de la sumatoria cuando las sumatorias son finitas. Entonces, si nosotros hubiésemos hecho la sumatoria desde j igual 1 hasta 3, de la sumatoria de i igual 1 hasta 4, vea que solo de los términos i por j, aquí realmente puede ir cualquier cosa. Podría ir un a sub i j. De aquí puede ser cualquier cosa que dependa de i de j. En este caso elegí la multiplicación nada más. Pero entonces les decía que si yo hago la misma sumatoria pero intercambiando el orden de las sumatorias, el resultado es exactamente el mismo. El procedimiento lo haríamos igual y el resultado sería exactamente el mismo. Perdón, hasta 3 de j más 2j más 3j más 4j, que sería la suma desde j igual 1 hasta 3 de, a ver, serían aquí 10j.
Y esa suma sería 10 más 20 más 30, que también da 60. Eso quiere decir que el orden en el que coloquen la sumatoria no afecta el resultado. Y una cosa más, con este mismo ejemplo lo puedo explicar. Vean que cuando nosotros identificamos que uno de los, o que los términos yo los puedo sacar de factor común, pues es mejor hacerlo. Porque vean, yo tengo aquí estas mismas sumatorias de antes, de i y j. Mi primer paso va a ser igual al que hice antes. Pero en lugar de desarrollar la suma, lo que voy a hacer es esto. Igual 1 hasta 4 de. Y aquí esta i no depende de j, así que es constante. Y ayer vimos que las constantes pueden salir de la sumatoria. Entonces aquí tengo sumatoria de j igual 1 hasta 3 de j multiplicada por i. Entonces tengo i multiplicado por esta sumatoria de j igual 1 hasta 3 de j, que basta con que apliquemos la suma de Gauss, esta de aquí. Aquí esta es exactamente la misma suma, solo que con n igual a 3. Entonces quedaría 3 por 4 entre 2, o sea 6. O la podemos hacer manual, ¿verdad? Pero da 6. De ahí ese 6 es constante, puede salir de la sumatoria. Y nos queda esto. Y esta sumatoria desde igual 1 hasta 4, por la misma fórmula que vimos antes, es 4 por 4 más 1, o sea 4 por 5, entre 2, que sería 10. Que de nuevo da 60. Entonces hay múltiples maneras de cómo aplicar las propiedades de sumatoria para encontrar este resultado. Ok. Y por último, sobre las sumatorias generalizadas. Este va a ser un comentario muy corto. Entonces, estas sumatorias generalizadas, lo único que me dicen es que en lugar de hacer las sumas en un conjunto de índices desde cierto valor hasta otro, que yo puedo hacer una sumatoria, por ejemplo, sobre los S que pertenecen a un conjunto S de los términos A sub S. Esta es una sumatoria generalizada. Por ejemplo, si yo quiero redactar esta suma, si yo quiero redactar esta suma, por ejemplo, 2, 4 más 6 más 8 más 10, yo la puedo escribir como la sumatoria de los J que pertenecen a S de 2 por J, donde S es el conjunto 1, bueno, mejor dicho, de los J aquí, donde S es el conjunto 2, 4, 6 y 8. ¿Sí? Entonces, ven que esta suma, las dos son la misma cantidad. Perdón, solo que aquí falta hasta 10, ¿verdad? Así. Si yo sumo J, donde los J pertenecen a S, voy a tener exactamente esta misma suma. Y estas son las sumatorias generalizadas. Aquí escogí un ejemplo sencillo porque no va a ser el tema central de la clase, esta parte de sumatorias generalizadas, pero se las enseño por si en algún momento las necesitan observar. La sumatoria generalizada simplemente es que los índices, en lugar de ir de uno en uno, desde un valor hasta otro, toman los elementos de un conjunto. Que pueden ser estos o pueden ser algo más extraño, por ejemplo. Podrían ser, por ejemplo, esta sumatoria de aquí.
Esto, pues puede verse simplemente como la sumatoria de J más negativo 1 a la J, donde J pertenece al conjunto A, donde A es el conjunto, vamos a ver, aunque déjeme ver si lo cuadré bien, porque aquí me la hice rebuscándome un poco, pero vamos a ver. Sería cero, cinco, veinte y 44. Si usted sustituye J igual a estos valores, le va a dar la misma suma de aquí. Primero, si sustituimos J igual a 0, queda 0 más negativo 1 a la 0, eso es 1. Luego, 5 más negativo 1 a la 5, eso es 4. Y 20 más negativo 1 a la 20, o sea, 20 más 1, queda 21. Y 44 más negativo 1 a la 44, queda 45. Entonces sí dan lo mismo. Como les digo, aquí el ejemplo es un poquito por salir del paso, porque en sí podrían haber sumas más interesantes, pero el objetivo era este, no darles un patrón en específico, sino que los números pueden ser así bien aleatoriamente. Lo importante es encontrar una suma o una expresión que ejemplifique todos esos casos, todos los términos de la sumatoria. Okay. Entonces, bueno, hasta ahí creo que vamos a llegar, a ver, sí, hasta ahí vamos a llegar con la parte de sumatorias. Vamos a movernos al capítulo 4. Okay. Vamos a movernos al capítulo 4. Entonces, la clase de hoy la vamos a comenzar con unos cuantos conceptos. Capítulo 4 es sobre teoría de números. Que, por cierto, una aplicación interesante de teoría de números en el área computacional es la producción de la criptografía. Entonces, la criptografía tiene su origen en la teoría de números. Entonces, es de relevancia importante para el estudio en ambas carreras. Entonces, definición. Okay. Si A y B son enteros, con B distinto de cero, perdón, con A distinto de cero, decimos que A divide a B lo cual se escribe de esta forma. A divide a B y observe que no es una división, no es un A entre B, es un A línea vertical, bueno, vertical B. Entonces, A divide a B se representa así. Entonces, vamos a decir eso, lo cual se escribe de esta forma. Si existe un entero C, tal que B sea igual a A por C. Note que los tres son enteros, así que realmente lo que estamos haciendo aquí es un proceso de división. Por eso decimos que A divide a B. Si yo tengo que este número entero A divide al número entero B, si yo puedo escribir a B como producto de A por otro entero.
Entonces la división entera ahí sería exacta. Entonces en ese sentido decimos que A divide a B. O de forma equivalente, A divide a B si B sobre A, y esta vez si es fracción, es un entero. Entonces son dos formas de decir lo mismo. En este caso, ¿quién sería el entero? Es este entero C que existe, solo que aquí está de forma implícita. Entonces, cuando A divide a B, decimos que A es un factor de B y que B es un múltiplo de A. ¿Okay? Ahí, claro. Si A no divide a B, escribimos la notación de A divide a B, pero tachada, así. Entonces, es como cuando escribimos que A no es igual a B, entonces ponemos el igual y lo tachamos, así, exactamente igual. Si A no divide a B, hacemos la notación de que sí lo divide y la tachamos. Por ejemplo, determine si 3 divide a 7 si 3 divide a 12 y si 12 divide a 3. Entonces, en este caso tenemos que argumentar si las proposiciones que se dan en aquí, aquí y aquí son verdaderas. Entonces, primero, veamos que 3 no divide a 7, pues 7 entre 3 no es un entero. Okay, eso por una parte. Luego, veamos que 3 divide a 12, en este caso de forma afirmativa, pues 12 se puede escribir como 3 por 4 y 4 es un entero. Sé que en este caso parece ilógico justificarlo, pero es por ajustarse a la definición. La definición dice que si yo puedo escribirlo de esta forma y el número que existe o el número C es un entero, entonces se va a cumplir la divisibilidad. Entonces, yo tengo que asegurarme de que el número con el cual yo puedo construir esta multiplicación sea entero. Y no solamente asegurarme, sino escribirlo de forma explícita. ¿Ok? Y pues veamos que doce no divide a 3, pues 3 entre 12 no es un entero. Nótese que en sí que no es lo mismo que 3 divide a 12 a que 12 divide a 3. Entonces aquí el orden importa. Ok, entonces vamos a ver el teorema 1 de este capítulo, el capítulo 4, es sobre unas cuantas propiedades de divisibilidad. De divisibilidad.
Y esa palabra divisibilidad es simplemente la propiedad de ser divisible. O sea, es esto mismo que veníamos hablando arriba. Entonces, de hecho, otra forma de decir esto mismo, de que A divide a B, es decir que B es divisible por A. Entonces, vamos a ver. Propiedades de divisibilidad. Sean A, B y C enteros con A distinto de cero. Entonces, si A divide a B y B divide a C, entonces A divide a C. Esto es una propiedad transitiva. ¿Okay? Luego, si A divide a B, entonces A divide a B por C para cualquier C. En este caso, pues no es como que tenga un nombre. Y la número 3 dice que si A divide a B y B divide a C, entonces A divide a AX más BY. Perdón, AX más BY no, porque ya tengo el A. Sería PX más CY para cualquier X y Y enteros. ¿Okay? Entonces, permítame. Bien. Entonces, vamos a ver. Vamos a hacer una demostración sobre todo de la tercera. Vamos a demostrarla. Las otras dos van a quedar como ejercicio porque realmente son muy sencillas de realizar. Solamente uno es de ponerse. De hecho, yo los recomiendo altamente que hagan estas demostraciones para que se vayan familiarizando con demostraciones en teoría de números. Entonces, si usted gusta, las hace, me la mande y yo se la chequeo. Pero sí le recomiendo que hagan la 1 y 2, entonces para estudio personal. Y vamos a hacer la demostración. De la número 3. Entonces. Sabemos que A, B y C son enteros con A distinto de 0 y se cumple esto. Entonces, como ya pasamos en sí el parcial de las de donde estudiamos concretamente las demostraciones, pues no les voy a exigir en este caso toda la formalidad del caso. Vamos a hacer las demostraciones un poco más rápidas, no menos formales, bueno, sí, un poquito menos formales y un poquito más rápidas, pero siempre con rigurosidad. Entonces, ya no vamos a empezar diciendo sean A, B y C enteros con A distinto de 0 y repitiendo todo el ejercicio. Simplemente, como A divide a B, entonces existe un entero, en este caso no puede ser C porque ya hay un C, llamémoslo M, tal que B es igual a A por M. Luego, como A divide a C, aunque pertenece aquí, hay un pequeño error. Le puse B divide a C y es A divide a C. Si no, es falso. Entonces, bueno, no es falso, sino que no es general. Entonces, como A divide a C, existe un entero
En este caso le voy a poner n porque no necesariamente sea el mismo, tal que c es igual a a por n. Luego, para todo x y y enteros, tenemos lo siguiente, que bx más cy va a ser igual, reemplazando estas igualdades que escribimos aquí, a amx más any. Sacamos un factor común a y nos queda mx más ny. Entonces, como esta suma y producto son enteros, ¿y por qué son enteros? Porque son suma de enteros y son producto de enteros y suma de enteros. Entonces, como esto pertenece a los enteros, entonces A divide a BX más CY. ¿Por qué lo divide? Porque cumple la definición. La definición es que este término de la derecha puede escribirlo como A por otro entero. En este caso A, porque A es el que aparece aquí. Si yo lo puedo escribir así, no importa cómo lo logré. Pero si esto de aquí es entero y obviamente sigue un razonamiento válido, entonces puedo concluir esto. Y algo muy parecido se van a encontrar cuando hagan las primeras dos. Muy parecido. Así que yo les recomiendo altamente que lo hagan porque no son difíciles y les van a sentar, o les va a, por decirlo así, a soltar la mano y a la vez la mente sobre este tipo de demostraciones. Por cierto, este aquí, A divide a C. Intenten hacerlo lo más derecho posible. Ok. Ahora, recuerden que yo les hablé cuando empezamos a hablar de demostraciones, que habían cosas llamadas corolarios. Pues aquí vamos a tener el primero de la clase. El corolario, les recuerdo, que era simplemente un teorema que era prácticamente inmediato a partir de un teorema anterior. Entonces, el corolario es que si A, B y C son enteros, a ver, permítanme. No, de hecho, olvídenlo. Es que en sí, el corolario era exactamente esta última, la propiedad 3. Te explico. En sí, el teorema 1 que aparece en el libro estaba un poquito más débil de lo que debería. Pero yo lo hice, o sea, yo le agregué un poquito más. Y, o sea, le agregué un poquito más y con eso generé esta última tercera, que es la que está distinta. Pero el corolario está modificada. Entonces, prácticamente no va a haber corolario en este caso, porque es exactamente esta. Ok. Entonces, pasemos a lo siguiente, que es otro teorema. Este teorema lo que me dice es, ¿qué pasa cuando la división no es exacta? Es decir, cuando no tengo divisibilidad, ¿qué pasa en ese caso? Pues entonces, cae en el dominio del llamado algoritmo de la división. Entonces, así se llama el teorema. Es el teorema 2 de este capítulo. Y el teorema dice que sea A un entero. Y sea D un entero positivo. Entonces dice que, entonces, existen únicos enteros QIR con esta propiedad que se tiene que cumplir, que 0 es menor o igual que R y menor estrictamente que D, tales que A es igual a D por Q. D por Q más R. Entonces, ¿por qué se llama algoritmo de la división? Porque vean que esto no es otra cosa que una división común y corriente.
Este es el cociente. De hecho, por eso el nombre es Q, porque el cociente en inglés es quotient. Y R es el residuo. Entonces tenemos aquí un cociente y un residuo. ¿Y quién termina siendo este D? El divisor. Y A, el número que está siendo dividido, el dividendo. Entonces, si usted divide el dividendo entre el divisor, el algoritmo de la división normal le arroja un cociente y un residuo. Así que eso que siempre aprendimos a hacer desde que aprendimos a dividir con residuo, o sea que no era una división exacta, sino que con residuo, está amparado en este algoritmo de la división. Esto es lo que me garantiza, o esto es lo que le garantizaba a la profesora de primaria, que la respuesta de la división iba a ser la misma para usted, si la hacía bien, que para ella o para él. Entonces, tenemos esto. ¿Ok? Entonces, lo último que vamos a hacer hoy, vamos a hablar sobre una definición de un par de funciones. Es la definición 2 del capítulo 4. Dice que en la igualdad del teorema anterior, bueno, todo lo que les dije aquí. A es llamado dividendo. D es llamado divisor. U es llamado cociente. Y R es llamado residuo. ¿Okay? La siguiente notación se usa para expresar el cociente y el residuo. Entonces, para el cociente, si yo tengo dos enteros, A y D, para obtener el cociente, yo utilizo la siguiente notación, A, div, D. Y para el residuo, R es A, módulo, D. Ok, entonces... Ok, y pues bueno, de momento vamos a dejarlo hasta aquí, porque para hablar un poquito más acerca de este cociente Q y de este residuo R, necesitamos una función llamada función mayor entero, la cual no la estudiamos propiamente en el parcial pasado acerca de las funciones, en la parte de funciones, pero porque la íbamos a necesitar más exactamente en este punto. Entonces... por eso lo dejé para este momento. Entonces mañana vamos a hacer el estudio de esa función y vamos a hablar un poquito de otras, o vamos a hablar más extensamente sobre esta función div y sobre esta función mod. Entonces, eso vamos a hacer mañana y esa función mod nos va a abrir las puertas a un tópico llamado aritmética modular, el cual va a ser centro de estudio en esta parte de teoría de números. Entonces, eso vamos a hacer mañana. Entonces, por aquí quedamos hasta hoy. Así que, dígame. Yo tenía una consulta con respecto al examen de ahorita de esta tercera unidad. ¿Sigue estando para la fecha 7? A ver, es posible que sí, 7 u 8, más o menos. O sea, sería de irlo viendo, pero. Sí, esa creo que sí nos da el tiempo para ver lo que quiero revisar. Pero cualquier cosa, yo le voy comentando, pero sí va más o menos por esa fecha, 7, 8, 9, por ahí.
Bueno, está bien. ¿Y más o menos en qué horario sería, licenciado? Ahí sí tenemos que ponernos de acuerdo, porque como ahí todavía no, va, o sea, va, esa va a ser, esa es la peor semana, sobre todo para internos de organización, porque ahí empiezan a chocar los horarios de todos los exámenes finales de todas las clases, las reposiciones y todo. Entonces, ahí sí vamos a tener que ponernos de acuerdo y con bastante anticipación, de hecho, desde una semana antes, por lo menos. O sea, desde la siguiente semana vamos a estar empezar hablando sobre la fecha y el día exactos. Igualmente, si tienen alguna propuesta, ahorita que no la estamos, no tenemos urgencia, la pueden ir dejando y yo la analizo. Bueno, está bien. Gracias, licenciado. ¿No? Okay, no sé si hay alguien más que tenga alguna pregunta. Ok, entonces vamos a quedar por aquí por hoy. Entonces seguiremos mañana. Tengan feliz tarde. Feliz tarde, Eli. Gracias. Gracias, Lick. Feliz tarde. Gracias.